Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, el pasado mes de agosto entregamos a cientos de ustedes el maravilloso morral de Noticias 1 que tiene porta documentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Por eso hemos fabricado muchísimos más para que en este mes de septiembre hagan sus donaciones ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente por 150 mil pesos y en muy pocos días los tengan ustedes en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral por donaciones de 200 mil pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Al ya complicado lío histórico de la tenencia, distribución y propiedad de las tierras se suma otro conflicto, la confrontación por los predios en la misma región caucana entre las comunidades indígenas y las poblaciones negras. Informe especial. Esta semana el gobierno nacional dio un plazo de 48 horas a las fuerzas de policía para desalojar a los que llamaron invasores y pidieron a comunidades como los indígenas Nasa abstenerse de seguir ocupando predios privados. Como gobierno, estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieren acceder mediante el diálogo, pero no con la violencia. La península es solo una de las fincas que reclaman como parte de la deuda del Estado por la masacre en Caloto, Cauca, de 20 integrantes de la etnia Nasa en la hacienda El Nilo, de la que fueron responsables paramilitares y policías. No es una cuestión ahorita que porque llegó este gobierno para que nos cumpla, no, nosotros hace rato que estamos en el proceso. El reclamo de tierras por parte de los indígenas no es solo por la masacre del Nilo. Este proceso de recuperación de tierras antes, hoy liberación, eso es desde que nace la organización, esto no es una cuestión de ahora, eso es histórico. Desde los años 70, más de 50 años que venimos en ese proceso. En la disputa de terratenientes e indígenas hay dos actores más que están en la misma lucha por la tierra, campesinos y afros. Con los campesinos finalmente nos hemos podido acercar porque pues la necesidad del campesino es casi igual que la del indígena. Con el tema afro pues ha sido un poco complicado porque pues ellos no tienen como una cuestión clara frente al tema de la necesidad de la tierra. El conflicto no es por tierra, visto desde la comunidad negra, el conflicto es por el ejercicio de gobernanza sobre la territorialidad, el territorio ancestral de la gente negra. Los indígenas que se encuentran en las partes altas de las montañas desde el año 2005 están pidiendo territorios planos ocupados por los afros. Por lo tanto, nosotros necesitamos un territorio de la parte plana para pues, poder producir y dejar que esos territorios de la parte alta produzcan el agua, el oxígeno, produzcan vida para nosotros. Aquí lo que hay es una pretensión territorial de la gente indígena sobre el territorio ancestral de la gente negra. Ellos vienen alegando que tienen un crecimiento de la población y por supuesto que el territorio no crece, pero nosotros también crecemos como población. También tenemos derecho a ampliar nuestro territorio. En el 2005, las comunidades indígenas bajaron de la parte alta e iniciaron un proceso que llaman liberación de la madre tierra y empezaron en la hacienda La Emperatriz. En este momento hay 24 fincas que están en proceso de liberación, que eso suma más o menos alrededor de unas, pues ahí no tenemos el dato exacto, pero creo que eso suma alrededor de unas 10.000, 12.000, 10.000 a 12.000 hectáreas. Nosotros en el norte del Cauca necesitamos alrededor de 260.000 hectáreas de tierra para suplir la necesidad de tierra que hay para las comunidades. La hacienda La Emperatriz es símbolo del conflicto por la tierra en el norte del Cauca. Los indígenas la reclaman como parte de reparación por la masacre del Nilo, mientras los afros la estarían negociando con sus propietarios. Es que a ellos, para poder colocarlos en contra de nosotros, pues ellos lo que les dicen es que van a, si nosotros seguimos en esa cuestión de la invasión, dicen ellos, de esas tierras, finalmente ellos se van a quedar sin trabajo.
Los indígenas aseguran que los afros no necesitan la tierra, sino que no se acaben los ingenios azucareros. Porque ellos, la mayoría o un buen porcentaje de ellos trabajan con los ingenios como trabajadores. Entonces ellos lo que hablan es de favorecer el empleo, ¿no? De mantener ese empleo. Al contrario, hemos sido nosotros unos grandes ponentes de las dificultades y las afectaciones que ha causado la caña de azúcar en nuestras vidas y en nuestro territorio. No tendríamos por qué salir a defenderlos ahora. Hay haciendas como la Margarita que ya parecen ocupadas por el pueblo Nasa, que ha dejado huellas en las paredes, aunque ellos dicen que aún están en proceso. Entre tanto, las tensiones se siguen centrando en quién es ancestral y quién toma ventaja en los derechos territoriales. Desde la vía que da ingreso al norte del Cauca, Guillermo Gómez, Noticias 1, La Red Independiente. Quienes han estudiado el conflicto social de la tenencia y propiedad de las tierras en Colombia advierten que las expectativas creadas con ocasión del cambio de gobierno pueden ser un factor más negativo que positivo. Juliana Ramírez. Mónica, según los expertos consultados, el problema no solo es por las expectativas mal interpretadas, sino también por los desplazamientos históricos de las comunidades y por la falta de definición en cuanto a los derechos y propiedad de los predios en todo el territorio nacional. En el Cauca convergen principalmente tres factores en el conflicto por las tierras, entre indígenas, afrodescendientes y grandes terratenientes. Muchas expectativas además mal interpretadas, porque en realidad la ministra de Agricultura nunca ha dicho que por las vías de hecho se vaya a hacer la reforma agraria, al revés, ha dicho todo lo contrario, que la única reforma agraria que se va a hacer es por las vías de derecho, por las herramientas con las que ya cuenta el gobierno nacional. En Colombia no sabemos quién es el dueño de la tierra y esto claramente tiene repercusiones porque al no estar bien definidos los derechos de propiedad, es fácil invadirla. El rezago de 4 años que significó que el gobierno Duque no avanzara en el campo también está cobrando factura. Pues desgraciadamente en la administración anterior en el tema de tierra fue un tema muy olvidado. El presupuesto de inversión de agricultura estaba en un poco más de 1 billón, creo que bajó a 500 millones. En la ANT fueron 4 años perdidos. Con la conquista española, la población indígena del Cauca se trasladó a las minas y sucedió un colapso de reducción poblacional. Esa población es reagrupada y reorganizada en nuevos pueblos, donde hay refundaciones de pueblos y villas. Adicionalmente, una vez hay ese colapso demográfico, la población esclava también entra en el Cauca. Es una población que se asienta ahí por siglos, en abriendo comunidad, pero sin obtener ningún título de propiedad sobre sus tierras. Hoy los ingenios azucareros tienen títulos de predios que los indígenas reclaman como suyos porque aseguran pertenecieron hace más de 500 años a sus ancestros. Los indígenas tienen 33 millones de hectáreas, eso equivale más o menos al 30% de las tierras que hay en este país, pero el 80% de esas tierras, el 80%, está en la selva amazónica, está en zonas de reserva forestal, está en parques naturales. Es una forma muy diferente de entender el territorio. No es propiedad privada, es territorio en el que habitan estas comunidades. Y en esta, digamos, el Estado necesita intervenir de una u otra manera para poder definir bien esta propiedad comunal, que además es una propiedad que no se puede, no es individual, no se puede ni vender, ni enajenar, ni transar. Los expertos coinciden en que el gobierno Petro debe hacer cumplir los derechos de propiedad privada y que ahora no es momento de comprar predios para darle a los invasores, porque ello generaría un incentivo perverso y un efecto dominó en todo el país difícil de manejar. El camino, afirman, es que el Estado defina el destino y vocación de las tierras, no solo en el Cauca, sino en todo el país, y delimite con claridad los derechos de propiedad. Los contratos o CADPAS, proyectos de construcción de obras en municipios afectados por el conflicto armado, siguen sometidos al examen de los investigadores por su indebido aprovechamiento económico y político. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, ahora están bajo la lupa unos contratos para municipios de Risaralda, al parecer direccionados por el senador conservador Sammy Merec para su beneficio y el de sus amigos de partido. Al menos 4 contratos de OCADPAS celebrados y ejecutados en municipios de Risaralda desde el año 2019 para mejoramiento de vías rurales fueron cuestionados por no presentar avances de obra. Extrañamente, sí hubo desembolsos presupuestales amplios por parte de alcaldes de turno. En la Procuraduría reposan denuncias en contra del senador Sammy Merec del Partido Conservador
por presuntamente influir en la entrega de estos contratos a mandatarios cercanos a él. Frente a los temas de la propiedad privada. Merec es hoy investigado por la Corte Suprema por presuntamente recibir coimas por ayudar a adjudicar esos proyectos de paz. De ingresos y de prosperidad. Según la queja ante la Procuraduría, el municipio de Guática, Risaralda, recibió contratos por más de 4.800 millones de pesos para la construcción de placahuellas cuando era alcalde Freddy Alexander Bayer, también del Partido Conservador y amigo de Merec. Él estuvo en esa sesión donde se viabilizaron recursos para Guática, precisamente para su alcalde amigo, en donde vemos que hubo un avance de obra, que hay en este momento un avance de obra del 8%, mientras vamos en un desembolso de recursos de más del 66%, y mientras tanto ahí la obra parada sin maquinaria. Al municipio de Santuario le asignaron 6.200 millones de pesos de OCAD Paz, que además de presentar retrasos, no han cumplido con las especificaciones técnicas del contrato para mejoras en la vía, ni siquiera con la pavimentación prometida. No dice que, ¿cómo es que hacen una donación de un dinero, 8, 10 mil millones, no sé cuánto, para un kilometraje de estos y hacen una cosita y de nada? Uno es una persona que prácticamente tiene esa lucidez de ver que cuando un trabajo es bien hecho y cuando es mal hecho, la conclusión es pésima, total. También se advierte que a otros 6 municipios de Risaralda les fueron adjudicados contratos OCAD Paz para vías terciarias y que estos tampoco se han cumplido a pesar de tener un plazo de obra entre 5 y 11 meses de ejecución. Si se adjudicaron los contratos, ¿por qué al día de hoy no se han terminado cuando debían haberse terminado en 5 meses? Esta semana en el Congreso se llevará a cabo un debate de control político sobre los contratos OCAD Paz en los que están investigados congresistas como Mario Castaño y decenas de alcaldes de varias regiones del país. La simbólica paloma de la paz del maestro Botero, aunque apreciada por todo el país, ha tenido una vida poco pacífica. De la Casa de Nariño, su hogar original, salió exiliada hacia el Museo Nacional para protegerla del gobierno Duque. Y ahora regresó al sitio a donde pertenece, pero en medio de una disputa de trámite. Camilo Galán. Mónica, la paloma iba de regreso al Palacio Presidencial horas antes de la posesión de Gustavo Petro, pero al igual que sucedió con la espada de Bolívar, al ave blanca le pusieron problemas de papelería. El periplo de la Paloma de la Paz creada por el maestro Fernando Botero a propósito del acuerdo del gobierno Santos con las FARC ha sido todo menos pacífico. En 2016, el famoso artista colombiano Fernando Botero se la obsequió a Colombia para residir en la Casa de Nariño como testimonio del proceso de negociación que admiró el mundo. Pero en 2018, poco antes de que llegara al Palacio el nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque, abierto opositor del acuerdo, la ministra saliente de Cultura junto con el presidente y su esposa decidieron trasladar la emblemática ave a un lugar donde estuviera protegida y fuera querida. Al final del gobierno nos invadió el temor que por cualquier circunstancia el gobierno del presidente Duque decidiera que esa paloma no debería estar más ahí y que fuera trasladada al cuarto de San Alejo del Palacio. Aquel 18 de julio del 2018, la ministra Mariana Garcés y la esposa del presidente, María Clemencia de Santos, trasladaron la paloma a la rotonda del Museo Nacional, en donde reposa una de las colecciones más valiosas y completas del maestro Botero. Hoy estamos dando cumplimiento a la voluntad del maestro Fernando Botero. Un día antes de la posesión de Gustavo Petro, o sea, el 6 de agosto pasado, la paloma voló nuevamente de regreso a su casa, esta vez para acompañar a Simón Bolívar representado en su espada. Pero así como ocurrió con el traslado de la espada a la plaza, fue obstaculizado por Duque en sus últimos momentos como inquilino de la Casa de Nariño. Pasó lo mismo con la paloma. Cuando salió del museo hacia la Casa de Nariño para ser trasladada desde allí a la plaza, funcionarios del palacio informaron sobre supuestos problemas de trámite y no permitieron su desplazamiento hacia el acto de posesión y regresaron la escultura al museo. Petro no informó públicamente sobre este incidente. Pero el periplo de la paloma no había terminado. El pasado jueves a las 8 de la mañana, funcionarios de la presidencia, Petro y del Museo Nacional, cumpliendo todos los protocolos que se requieren para trasladar una escultura de la importancia y el valor cultural e histórico de la paloma de la paz, la llevaron de vuelta
vuelta a la Casa de Nariño. Fuertemente custodiada, la paloma recorrió la circunvalar hasta la residencia presidencial. Allí fue cuidadosamente desempacada. Y encontramos que está en muy buen estado, presenta algunas irregularidades que son propias de la técnica de elaboración, como en la pintura o digamos el acabado final, y como algunas craqueladuras y suciedad generalizada, pero está muy bien. Por fin, la paloma estaba de nuevo en su casa. Hoy vive en la artística antesala del Salón de los Gobelinos, en donde está acompañada por la monja, otra criatura de Botero, el cóndor de Obregón, el Antonio Nariño y los derechos del hombre de Grau, y la glorificación de Bolívar de Andrés Santamaría. El presidente Petro no resistió el encanto que le produce esta bella señora y posó junto a ella como si fuera un turista. En la maratón de Medellín que se corrió esta mañana, falleció el participante Jorge Andrei Valencia, de 35 años. El paciente llegó sin signos vitales, se le hicieron maniobras de reanimación, las cuales no fueron positivas, y lamentablemente el paciente falleció. Cuando desarrollaba la prueba de 21 kilómetros, el joven cayó muerto en plena carrera tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Este es Noticias 1, la red independiente. En el pasado mes de agosto entregamos a cientos de ustedes el maravilloso morral de Noticias 1, que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Por eso hemos fabricado muchísimos más para que en este mes de septiembre hagan sus donaciones en baqui.co/laredindependiente por 150 mil pesos y en muy pocos días lo tengan en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral por donaciones de 200 mil pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Más de 3. Como un estruendoso fracaso para el gobierno Boric, califica esta noche Latinoamérica el resultado de las votaciones en Chile para aprobar o desaprobar el cambio de la constitución que rige en ese país desde cuando lo gobernó el dictador Augusto Pinochet. Gustavo Monge. Mónica, escrutado ya el 99% del total de la votación, el rechazo al cambio de la carta política tiene la mayoría con un 62%, mientras que los partidarios de la nueva constitución solo llegan al 38%. Grave golpe político al presidente Boric. De manera tan abrumadora como demoledora, la opción del rechazo al cambio de la Constitución ganó el plebiscito efectuado este domingo en Chile, con lo cual se esfumó la posibilidad de modificación de la carta política que dejó el dictador Augusto Pinochet, siendo una de las grandes apuestas del presidente Gabriel Boric. El repunte en las encuestas de las últimas semanas de la opción del rechazo a la propuesta del gobierno de Chile se confirmaron con los resultados de esta jornada electoral, cuya victoria se conoció desde los primeros resultados parciales del escrutinio. Mientras la desolación primaba en la sede de campaña de la aprobación de la propuesta, líderes de la opción de rechazo celebraron de manera anticipada la victoria. Creemos que hoy día ha triunfado la democracia, ha triunfado la unidad de Chile en paz. Los chilenos y chilenas han ido a votar democráticamente y es eso lo que tenemos que cuidar. La derrota en el plebiscito es una pérdida significativa para el gobierno, cuya elección se logró justamente con las banderas de un cambio y una apuesta social con garantías de derechos. Estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia. Cambios en aspectos democráticos, inclusión, libertad, igualdad de género, protección de la naturaleza y medio ambiente, entre otros, Chile, quedan postergados. En nuestro país. Saber en dónde, cuándo y en qué invertir parece materia de expertos, pero hay consejos sencillos que pueden aprenderse y que indican cómo acertar, incluso teniendo en cuenta la edad de quien pondrá el dinero. Si tiene dinero o capital extra para invertir, tenga en cuenta que las prioridades económicas no son las mismas a los 25, 35 o 50 años, principalmente porque el nivel de riesgo es distinto en cada etapa. A los 25 años, la mejor inversión para usted es en educación. Sin embargo, entre más joven sea, puede asumir mayores riesgos. Esta etapa es una buena oportunidad para aplicar la paciencia e invertir en negocios que generen rendimientos a largo plazo, por ejemplo, acciones o criptomonedas.
A los 35 años es importante que aplique la diversificación de inversiones, es decir, no ponga toda la plata en una misma bolsa. En esta etapa aproveche para capitalizar lo trabajado en años anteriores y sepa que es un buen momento para seguir tomando riesgos. Se podría pensar en Venture Capital o en apoyar emprendedores o ideas de negocios con proyección. A los 50 años, los bienes raíces son una inversión segura y tranquila que ayuda a preservar el patrimonio del capital. Además, es importante considerar la inversión en seguros. Que los humanos y los animales se entiendan en el mismo idioma es hasta ahora una ficción utilizada en historietas infantiles, pero pronto se volvería una realidad gracias a los algoritmos y a otras herramientas tecnológicas. Años después, el don ha vuelto. ¿Y ahora qué? Aunque parezca una historia de ciencia ficción o el libreto de una película, está emigrando hacia adentro. Un ambicioso proyecto que inició investigaciones en 2017 está cerca de hacerse realidad. ¡Hola! Se trata de conseguir decodificar la comunicación de los animales con la inteligencia artificial para que puedan entenderse con los humanos como si fuera un mismo idioma. El grupo que pretende desarrollar esta tecnología es AirSpaces Project, que busca unificar el lenguaje independientemente a cuál especie pertenezcan. No obstante las dificultades que tiene esta investigación, el hombre está cerca de poder comunicarse con el reino animal y fortalecer sus lazos emocionales y físicos. Aunque pocos lo saben, los colchones tradicionales constituyen una fuente de contaminación del planeta de importantes dimensiones. Una empresa española confeccionó el primer colchón verde, es decir, hecho a partir de materiales 100% reciclables. Este propósito nació después de que se comprobó que una persona, a lo largo de su vida, puede contribuir con hasta 200 kilos de residuos que no pueden ser reutilizados. Se calcula que cuando termina la vida útil de estos muebles, el 60% de ellos son enviados directamente a los depósitos de basura y que el 40% se incineran. El tiempo promedio de descomposición de sus materiales es aterrador. 100 años. Los colchones son muy difíciles de reciclar. Contienen materiales como el poliuretano, que proviene directamente del petróleo, además de otros tóxicos perjudiciales para tu salud. Consciente de la gravedad del daño ecológico que se le hace al planeta con esos residuos, la empresa Wonderflip confeccionó el colchón de algodón orgánico Lino y Kenaf, una planta africana cuyos materiales pueden ser reutilizados, contribuyendo a la economía circular que evita el daño ambiental. Otro dato asombroso, cada año Europa produce desechos de 30 millones de colchones. Los jóvenes profesionales con alguna experiencia y 35 años de edad tienen abierta una oportunidad para cursar posgrados en Suiza. El gobierno de Suiza está ofreciendo desde el 8 de agosto pasado becas de posgrado a los colombianos. Las becas se otorgan a jóvenes que quieren estudiar posgrados en ese país para aspirar al título de doctorado o postdoctorado o querer adelantar una investigación. Los aspirantes deben tener un promedio de calificaciones entre 3.7 y 5. También deben tener un nivel óptimo de inglés. Los ganadores iniciarán estudios dentro de un año, es decir, en septiembre de 2023. La edad mínima para ser admitido es de 35 años. La convocatoria está abierta hasta el 14 de octubre. La responsabilidad sexual no solamente consiste en evitar embarazos indeseados como creen algunos, tampoco es un tema de mujeres como piensan otros. Responsabilidad sexual es educación necesaria para todos. Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social a partir de una sexualidad sana. Es súper importante que se tenga una buena sexualidad y una sexualidad responsable. Primero para que las parejas puedan organizar cuántos hijos van a tener, en qué momento los van a tener. Según los expertos, hay deficiencias de educación sexual en Colombia, lo cual explicaría el alto número de embarazos adolescentes e incluso de niñas menores de 15 años. Una sexualidad responsable no solamente evita embarazos no deseados, también previene delicadas enfermedades de transmisión. A través de la sexualidad pueden generarse muchas enfermedades, algunas que no tienen cura, como es el VIH o la hepatitis B o la hepatitis C. Entonces es importante que se tenga una sexualidad responsable. La sexualidad responsable no involucra solo a las mujeres. Por razones obvias, a los hombres les compete conocer sobre esta materia tanto como a ellas. Son una jornada gratuita de exámenes de seno en la comunidad de Agua Blanca, en Cali, dejó en evidencia que las mujeres que podrían detectar a tiempo anormalidades oncológicas no habían podido acceder al diagnóstico temprano que salva numerosas vidas.
Cali tuvo un grave incremento de casos de cáncer de mama entre 2018 y 2021. De 1.036 registrados al inicio, se pasó a 1.809 tres años después, o lo que es lo mismo, hubo 773 casos más que en 2018. Esto significa que en lugar de que el sistema de salud y la cultura del autocuidado incidan positivamente en la disminución de la enfermedad, la población femenina de la capital del Valle del Cauca está sufriendo mayores riesgos. Lo peor es que casi el 54% de las mujeres diagnosticadas se encontraban en estadio avanzado del mal. Otra estadística alarmante es que 8 de cada 10 caleñas que padecieron este tipo de cáncer terminaron falleciendo. Primero nosotras las mujeres. La Fundación Avon y la Liga Colombiana contra el Cáncer visitaron el distrito de Agua Blanca para enseñarle a la comunidad femenina los tres pasos que deben seguir para detectar a tiempo la enfermedad y poder combatirla con éxito: autoexploración, chequeos clínicos y mamografías. La autoexploración hay que hacérsela mínimo una vez al mes. Se siente algo y hay que ir a donde el médico. Luz Dari, habitante de Agua Blanca, es paciente de cáncer de mama desde hace 13 años, el mismo periodo que ha luchado contra ese padecimiento. Las habitantes de Agua Blanca pudieron acceder al examen de mamografía de manera gratuita. En el pasado mes de agosto, entregamos a cientos de ustedes el maravilloso morral de Noticias 1 que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Por eso, hemos fabricado muchísimos más para que en este mes de septiembre hagan sus donaciones en baki.co/laredindependiente por 150 mil pesos y en muy pocos días lo tengan en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral por donaciones de 200 mil pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Más de 3. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.